Amar es cumplir la ley. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás. Y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Thank you.
extendida por todo el mundo, para que Dios le conceda la unidad y la libertad, la llene de los dones del Espíritu y conduzca a sus hijos a la perfección, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que fomenten siempre la paz, la libertad, la justicia y el progreso, roguemos al Señor. Por todos los extremeños, en especial por los que estamos en Sanlúcar, para que la convivencia con todos los sanluqueños siga siendo tan enriquecedora como hasta ahora, roguemos al Señor. Por los socios que ya no están entre nosotros, Cándido, Julián, Aurelio y Manuel, por sus familias y por sus amigos, para que Dios los ayude a superar las dificultades de la vida, roguemos al Señor. Por todos los misioneros, en especial por los extremeños repartidos por el mundo, para que Dios les ayude a superar todas las dificultades que encuentren en sus misiones y sean testigos de Cristo desde la humildad y la perseverancia en la oración, roguemos al Señor. Porque no.
Una vereda para que no pase nadie.